According to the United Nations, we all have the right to a clean, healthy, and sustainable environment. In Peru, this is not the case. While the beaches in Lima appear clean, in Ventanilla, the situation changes radically. The beaches of Ventanilla are an area where many locals and tourists went to swim. It also attracted many wild birds. Fisherfolk would go out to catch a wide variety of fish and crustaceans to earn their daily bread. Nonetheless, due to the industries and the mismanagement of trash, all the shores and large sectors of the sea are contaminated by residual waste. In addition to this, in the year 2022, one of the worst ecocides in the world took place. The 15th of January, 2022, there was a spill of 11,900 barrels of crude oil in the Peruvian sea. Me despertó el olor fuerte, que yo pensaba que era otra cosa, pero cuando vi las noticias era que se había regado el petróleo en el mar de Puerto Pachacute hacia Costa Azul, por ahí. Y más playas también. Pues. Después nos llegamos a enterar que se veía en Ancón, Chancay, bueno, en diversos sitios había afectado el derrame de petróleo. 24 beaches and 10,000 hectares were affected by crude oil, killing more than 400 animals. Yo, como en ese momento, como pescadora, me he sentido indignada por todo lo que estaba mirando, los peces, los animales. Ver todo negro era algo, como dice, chocante, ver toda esa magnitud que se hubo. Yo lo he visto totalmente como pescadora, deteriorada, con pena, porque no sabíamos cómo salvar esas vidas. Nos sentíamos tan así como si un familiar hubiera muerto y nos sentíamos en una depresión. Eso no, yo lo he sentido en carne propia, por lo que he visto cuántos animales no se podía defender. Like Adela, citizens from Lima and Ventanilla took to the streets to demand justice and reparations from the company Repsol. Nonetheless, after nearly 1 year following the Repsol oil spill, the beaches of Ventanilla were still not considered apt for swimming, according to a report from the Environmental Evaluation and Inspection Agency, the OEFA. Claro, porque ya no se podía entrar al mar porque estaba contaminado. ¿Entiendes? Si tú te entrabas a la playa, salías con petróleo. Y miraba la manera cómo buscarme también, ¿no? Y a veces, pero siempre mi trabajo era la pesca, ¿no? Y eso que sí que me perjudicaba bastante a mi familia, a mí, a mi persona, ¿no? Despite working in fishing for 12 years, Wilder did not receive any economic relief from Repsol. Antes sí pegaba por cantidad. Cuando soltaba mi cortina, sacaba 8 jabas, 10 jabas, ¿no? Y ahí son, pero ahora, como le digo, no, ahora ya no sale esa cantidad. Sale media java, a veces cuando hay salen 10. Y ahí me puse a empezar a bucear también para vender mis cangrejos, lo que salía 8. Vale, ¿no? Ahora me voy, como usted mismo vio, traje 3 cangrejos que pesqué hoy día. Y eso, ¿para dónde ya no llevo? Ya no llevo para venta, sino llevo para mi hogar, ¿no? Y eso es lo que realmente me afecta bastante también. Presently, according to the OEFA, the Environmental Inspection Agency, there are 19 areas still contaminated by crude oil, despite the fact that Repsol continues to affirm that the beaches are clean. Yo le pregunto, ¿se han dado una vuelta? ¿Han ido a ver cuántos animales todavía hay muertos? ¿Cómo están las peñas? Vaya a verte un cangrejo ahí en la curva. Está caminando, pero lleno de petróleo todavía. Imagínate, consumir eso sería algo agradable o sería un veneno.
entiendes, así está la playa. Pero para las autoridades, la playa está limpia, está apto, pero no ven nuestra realidad. En la playa sí sigue, ¿no?, la contaminación, porque cuando yo entro a la playa siempre salgo con petróleo. O a veces cuando voy a pescar y me siento un rato en la arena, reviso y mando todo negro, ¿no? O sea, hay todavía esa contaminación, ¿no? Por eso yo pediría, ¿no?, de así ya que llegaría a un medio, que haría, ¿no?, a mi familia un chequeo, ¿no? Porque yo, de lo, como digo, ¿no?, yo vivo de la pesca y ese pescado ya no vendo, sino le llevo para el consumo de mi familia, ¿no? Sería bonito que sería un examen para todo, ¿no? Economically, this oil spill affected more than 5,000 families, and because of necessity or due to living near the beaches, many peoples have been exposed to the contamination from the crude oil. Más afectados fueron los que viven a la espalda del cerro, porque para allá está el puerto, y vinieron después a los días con los médicos, hicieron campaña para ver qué nos había afectado el derrame de petróleo, ¿no? Que nos había alguna enfermedad. Y unos se encontraron de la garganta, otros de los niños, más que todos era la erupcionaba su pielcita, con unas erupciones en su piel que les molestaba, les picaba y se le ponían rojitos y hacían como costritas, así estaban viendo. Y eso es lo que nos vinieron a dar. More than a year and a half has passed, and the beaches are still contaminated, if not by crude oil, then by trash and microplastics. Without a response from competent authorities and responsible companies, this coastal ecosystem faces great danger, and with it, the health and economy of the people who live in Ventanilla. Because of this, the citizens don't give up and continue in the struggle of demanding that their beaches be clean and suitable for everyone. Mm-hmm.